llegado a esta situación, en la que estamos ahora, pues consideramos que el comercio es vital. Es vital y no lo han demostrado. No lo han demostrado en estos días, donde hemos descubierto que cuando no te puedes mover, cuando la movilidad está más reducida, cobra mayor importancia el comercio de proximidad y la cercanía de tus vecinos. San Vicente tiene 6.000 habitantes y San Vicente tiene una vida próspera y es un sitio magnífico para vivir. No es solo por la industria, no es solo por esos puestos de trabajo, es por el comercio. Es por el comercio y es por los servicios que aquí se prestan. Vivir en un pueblo es una maravilla, es magnífico, pero si no hay servicios y no hay comercio, es inviable. La propuesta del ayuntamiento pues, ha sido muy sencilla, ha sido reunir, bueno, pues a, como se estaba haciendo, a toda la gente que tenía representatividad en el sector y se les ha apoyado para que la asociación fuese un poquito más deprisa. Se estaban tomando decisiones, al final se ha tomado la decisión, se ha creado la asociación fuerte, con una directiva fuerte, con ganas de hacer cosas. Y nos hemos empezado a reunir y dice, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer para concienciar a todo el mundo de esto que te he estado contando? Y bueno, la idea principal pues, ha sido crear una serie de campañas directamente desde esa asociación, apoyar económicamente a la asociación, que yo creo que es lo más importante, o sea, que tengan un medio, que no puedan empezar ahora de cero, sino que tengan una subvención directa. Que el comercio es nuestro futuro. Y si el comercio es fuerte, San Vicente será fuerte. Para ello, pues crear una serie de ventajas, crear una aplicación, una tarjeta, la tarjeta Suber, que dará una serie de ventajas en todos los establecimientos de San Vicenteño, que nos hará un poco más nacionalistas, en el buen sentido de esa palabra. La asociación se creó realmente instituida hace unos 15 días aproximadamente, aunque llevábamos ya desde noviembre pues intentando reunirnos y montar la organización, y el objetivo es claro, el objetivo es hacer todo lo que pueda promover el comercio local y darle el apoyo necesario a los comerciantes. Vivimos una sociedad cada vez más compleja en cuanto a las ventas, tenemos las ventas online, tenemos ciudades cerca, y entonces es necesario que actuar en vez de solitariamente, que vayamos haciendo cada uno la guerra por su cuenta de la manera que pueda, pues que podamos actuar juntos. Pues ahora mismo tenemos inscritos unos 53 aproximadamente. Prácticamente está la totalidad de los comerciantes sanvicenteños y si quedan algunos, más bien habrá sido por despiste de las circunstancias del confinamiento que por otra cosa. La previsión es que en cuanto estemos en marcha al 100% a partir de mañana, yo creo que la totalidad de los comerciantes de San Vicente se unirán a la asociación. Los pueblos que no tienen una buena base comercial y unos buenos servicios, pues acaban vaciando y acaban convirtiéndose en lo que ahora llamamos la España vacía. Y desde luego San Vicente va a luchar a tope para que eso no llegue a ocurrir y que el comercio mantenga vivo San Vicente. Un pueblo donde no hay servicio es un pueblo muerto. Un pueblo donde no haya tiendas, donde no haya comerciantes, es un pueblo donde la gente no se le hará atractivo el vivir en él. Y seremos un pueblo dormitorio, un pueblo donde solo vendrá gente a trabajar y se irán a otras localidades donde les sea atractivo vivir. Sí, es un paso muy adelante, una gran iniciativa que tuvimos y la verdad que pensamos que ha sido un gran acierto, porque es que justo ha sido en el año en el que el comercio ha necesitado más apoyo, entonces lo creemos primordial. Bueno, la gente ha colaborado bastante, sí. Yo al principio muy nerviosa porque pretendes que todo esté perfecto, que nadie toque lo que no debe tocar, que la gente no se acerque unas a otras. No siempre lo consigues, pero en general sí, muy bien, la gente se ha portado, sí. La iniciativa es básica para nosotros. O sea, nosotros necesitamos que la gente se mentalice de que es aquí donde tenemos nosotros que colaborar, lo mismo conmigo que con el fotógrafo o con la panadería o con la ferretería, da igual, tenemos que comprar en el pueblo, sí. Vivíamos en Getafe, en Madrid. Llevamos ya unos años allí viviendo y bueno,
surgió la idea de volver otra vez para acá, porque bueno, ya llevamos mucho tiempo allí y queríamos cambiar. Y bueno, pensando un poco en volver a nuestra tierra y emprender, se nos ocurrió montar esto, porque allí en Madrid éramos bastante habituales en tiendas como esta. Tenemos productos de higiene, productos de cosmética, tenemos también, hemos traído ahora productos de limpieza a granel, los jabones van al corte, cada uno se lleva el trocito que quiere, del peso que quiere. Tenemos también, pues bueno, desodorantes, pastas dentales. Empezamos en julio de 2019. Hemos estado 2 meses ahora, pues nada, como todo el mundo, parados, claro. ¿Y ahora, en el inicio? Bien, estamos contentos. La verdad es que mejor de lo que esperábamos. Veníamos con miedo después de este parón, pero muy bien, muy bien. Nosotros participamos en la campaña.